Bueno, bo días a todas e todos. Grazas por acompañarnos nesta terceira xornada de mañá da Semana Galega de Filosofía. Ose honranos coa súa presenza unha destacada profesora e doutora en Historia da, Arde, da Arte, Patricia Mayallo Bost, cuyo compromiso co feminismo e coa ecoloxía reflíctese nas súas investigacións, publicacións e docencia pois ten contribuído significativamente no estudo e reflexión sobre a historia das mulleres artistas, as prácticas artísticas feministas e arte contemporánea española. Actualmente é profesora titular no Departamento de Historia e Teoría da Arte da Universidade Autónoma de Madrid, foi tamén profesora visitante en distintas universidades dos Estados Unidos e de Europa. Publicou numerosos artigos e libros, entre os que destacan historias de mujeres, historias del arte, o Frida Kahlo, Contra el mito, Cuerpos sexuados, Cuerpos de reproducción, Arte en España, de 1939 a 2015, Ideas, Prácticas, Políticas, ou eh, o libro Territorios que importan, Género, Arte e Ecología, do que ambos eh, xunto Juan Guardiola, pois foron comisarios de, da exposición que leva o mesmo título, No centro de Arte e Natureza, entre 2008 e 2009. Nas súas obras aborda temas relevantes no contexto da arte contemporánea e o feminismo, tales como a presenza e a representación das mulleres nas artes visuais, o papel da arte na esfera pública ou a relación entre o feminismo, a ecoloxía e a creación artística. É por iso que ao fío do resto de conferencias da semana non quixemos deixar pasar a ocasión de abordar a importancia das prácticas artísticas contemporáneas para reflexionar sobre as ecoloxías queer, os transhumanismos, a importancia da perspectiva feminista para a comprensión crítica da arte contemporánea e o seu papel na sociedade, ou como as obras de artistas eh, feministas contribuíron a subliñar as interrelacións entre o heterosexismo, o capitalismo, o especismo ou o patriarcado. Sen máis, eh, dou a palabra a nosa relatora e moitísimas grazas unha vez máis por aceptar o noso convite. Muchísimas gracias por tu presentación y, y muchísimas gracias por supuesto a la Semana Galega por invitarme. Estuve aquí hace unos años, ya bastantes años, y la verdad es que es un placer volver a estar aquí y ver pues este pequeño milagro de que esto sigue en pie año tras año. Eh, Francisco Jarauta me estaba reprochando que había puesto un título larguísimo. Eh, y este título larguísimo eh, simplemente yo creo que nos va a servir un poco como brújula a través del recorrido que quiero proponer hoy aquí, que tiene que ver con intentar revisar cómo han sido algunos de los diálogos entre las prácticas artísticas y el activismo ecológico. Y para hacer ese recorrido... Eh, he pensado que podíamos utilizar tres conceptos, tres conceptos que nos van a servir como ejes en ese camino, que es el concepto de los ecofeminismos, las ecologías queer y los transhumanismos, ¿no? que no hay que entenderlos como marcos cerrados, sino ya digo más bien como brújulas o ejes que nos van a ayudar, a transitar por este paseo. Eh, durante mucho tiempo el ecofeminismo tuvo bastante mala prensa incluso dentro del propio movimiento feminista y ahora veremos en parte por qué, pero hay un elemento que a mí me parece muy importante rescatar de los ecofeminismos tal y como se empiezan a configurar a finales de los 60 y que creo que tiene plena vigencia hoy aquí, que es la conciencia de la íntima interconexión que hay entre la defensa del medio ambiente, entre la emergencia climática hoy y el patriarcado. Cuando hablamos de estas dos realidades o de estas dos formas de dominación, en realidad estamos hablando de la misma cosa. Y por eso quería empezar con esta cita de Inestra King, que me parece muy iluminadora cuando dice desafiar al patriarcado actual es un acto de lealtad hacia las generaciones futuras y la vida y hacia el propio planeta, en el sentido de que tenemos que pensar en estos dos combates como uno solo. Eh, el término ecofeminismo, por situarnos un poco, se utiliza por primera vez, o eso es lo que se señala habitualmente, en un libro que escribe Françoise Daubon en 1974, que se titulaba El feminismo o la muerte. Dobon en aquel momento estaba muy preocupada por eh, la superpoblación era un problema que en el mundo de los 70 se consideraba como uno de los retos eh, históricos a los que se enfrentaba el mundo en aquel momento. Y ella en este libro habla de la conexión que hay entre la superpoblación, entre eh, la degradación medioambiental y entre la falta de derechos por parte de las mujeres para poder controlar su propia reproducción. Estamos en un momento en el que el aborto todavía era clandestino en Francia y en la mayor parte del mundo. Para Dobón, esta lucha de las mujeres por controlar eh, su cuerpo, por controlar su capacidad de reproducción, estaba íntimamente ligada a la lucha por la supervivencia del planeta y es uno de los primeros libros en los que ya se establece esta conexión de la que hablaba. Esta conexión que es importante porque precisamente el ecofeminismo lo que nos hace ver es las relaciones, a veces invisibles, que unen a formas de dominación que en principio podemos pensar que están radicalmente separadas, ¿no? como el clasismo como el especismo, como el heterosexismo, como el colonialismo. ¿no? Normalmente tenemos formas de abordar estos problemas con determinadas herramientas políticas y conceptuales que los piensan como aislados. Y el ecofeminismo en lo que ha puesto el acento es en que las conexiones invisibles que existen en est entre estas formas de dominación, conexiones invisibles que tienen mucho que ver con la relación de dominio que se establece entre el ser humano y la naturaleza, tal y como la va definiendo la ciencia moderna a partir del siglo XVI y que realmente sigue impregnando en gran medida nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir en este mundo. Bien, esta conexión entre el feminismo y el medio ambiente, esta necesidad de conectar estas formas de dominación y la lucha eh, por la emancipación de las mujeres con la lucha por eh, el cuidado medioambiental, también aparece en otras pensadoras del mismo momento, de los años 70. Que es el punto de arranque, de hecho, que voy a tomar para este recorrido que vamos a hacer aquí. Eh, aunque aparece de una forma un poco diferente a la que aparecía en la obra de Françoise Dobon. Eh, la idea es recogida por pensadoras norteamericanas como, por ejemplo, Mary Daly, que además de activista feminista era teóloga, y Daly va a hablar de la relación entre las mujeres y la naturaleza desde una óptica diferente a la de Dobon, eh, desde una óptica que hoy probablemente tildaríamos de esencialista, porque Daly pensaba que por su capacidad de dar a luz las mujeres estaban más cerca de la naturaleza y por tanto eran más propensas a cuidarla y a entenderla. Y de hecho a su libro le dio el nombre de Ginecología jugando con las palabras eh, mujer-ecología. Eh, para Daly, el establecimiento del patriarcado eh, con la llegada de las poblaciones indoeuropeas a Europa supuso no solo la subordinación de las mujeres a los hombres, sino que supuso también el triunfo de un sistema de valores basado en la violencia, en la guerra. ...y en la depredación de los recursos naturales. Y en ese sentido, Daly era una de estas feministas que predicaba el retorno a un supuesto matriarcado primitivo... ...a un momento previo a esa existencia del patriarcado, un momento que estaría marcado por la comunión con la naturaleza... ...la sororidad, el pacifismo, etcétera. Ella, de hecho, defendía una postura separatista muy radical... Señalaba uh, o su proyecto político era el de crear comunidades de mujeres que vivieran separadas de los hombres y eh, que se organizasen autónomamente para llevar a cabo lo que ella llamaba el exorcismo del patriarcado. Esta influencia de Daly y de pensadoras en esta línea se deja sentir en el trabajo de algunas artistas del momento. Un ejemplo es el de la artista norteamericana Mary Beth Edelson, que fue una artista destacada eh, de la segunda ola del movimiento feminista en Estados Unidos y que se interesó mucho por esos antiguos cultos matriarcales, cultos matriarcales que podían funcionar como mitos políticos para un nuevo tiempo feminista, ¿no? como mitos para inspirar formas de sororidad y convivencia entre las mujeres y ella recupera eh, elementos que vienen de la imaginería de las diosas ancestrales como los cuernos de consagración como las serpientes como los laberintos o como en este caso como las espirales también en esta línea la referencia a la diosa madre la podemos encontrar, quizá de forma más tangencial, en la obra de la artista catalana Fina Miralles. Miralles, que en los años 70 inicia esta serie titulada Translaciones, y en esta en concreto, como vemos, lo que hace es plantar su cuerpo en la tierra, creando. Un paralelismo entre su propia figura y la del árbol, y de hecho, esta acción se completó con una exposición en una galería de Sabadell, donde ella permanecía tumbada en una cama con la foto de un laurel tras ella. Y esta acción de plantarse en la tierra, en su paisaje, en su paisaje mediterráneo. Podríamos verla por una parte como una afirmación de la identidad catalana del artista, es un tema que estaba presente en su obra en este momento y de, ella, y de hecho ella se inspira en eh, eh, tradiciones eh, que venían del folclore catalán como el costumario de Juan Amades, pero también esta, este paralelismo entre mujer y árbol podemos verlo como una referencia a eh, la importancia que ha tenido dentro de muchos cultos y dentro de muchas tradiciones simbólicas eh, la relación entre las mujeres y los árboles, la relación entre las mujeres y la tierra. Eh, Bien, esta obsesión de, o este interés de cierto ecofeminismo, sobre todo en los años 70, por la mitología de las diosas madres y también por subrayar la supuesta conexión entre las mujeres y la naturaleza, es lo que digo que en cierto modo durante años creo que le confirió eh, un cierto aura negativa, el ecofeminismo, incluso dentro del propio movimiento, porque se identificaba el pensamiento ecofeminista exclusivamente con esta vertiente más esencialista y más espiritualista. ¿Por qué más esencialista? Porque, claro, el problema con el pensamiento de Daly y las teóricas o artistas que iban en esa línea. Es no solo que parece pensar o postular una presunta superioridad biológica de las mujeres, que están más cerca de la tierra, que están más cerca de la naturaleza, sino que refuerza una asociación entre mujer y naturaleza que es precisamente la que el pensamiento patriarcal ha utilizado siempre para atribuir determinados roles a las mujeres, roles relacionados con el cuidado roles relacionados con la alimentación, eh, roles ligados a conceptos como la emoción, la materia, etc. Y en ese sentido, Daly no subvertía ni desarticulaba los dualismos en los que se sustenta toda la tradición patriarcal, sino que simplemente invertía los términos, atribuía un significado positivo a lo que tradicionalmente había tenido un significado negativo. En esta línea me parece interesante aludir a la obra de algunas artistas que se han propuesto revisar la simbología de las diosas madres, pero desde una posición más social, más política y menos espiritualista que la que veíamos en los ejemplos anteriores. Un caso interesante es el del artista sarda María Lai, María Lai para la cual la conexión con el matriarcado primitivo, con el imaginario mítico y con la tierra no supone la vuelta a un pasado idealizado, sino que supone una forma de tejer lazos comunitarios en el presente. Y eso es lo que ella intenta, por ejemplo, en este trabajo, ligarse, eh, atarse a la montaña, perdón. Es un trabajo que realiza en su pueblo natal, en Ulasai. María Lai había estado unos años eh, estudiando y trabajando en Roma y cuando vuelve a su pueblo de origen, el alcalde del pueblo le propone que haga un monumento, un monumento público, y ella, en vez de hacer un monumento al uso, lo que piensa es una intervención social que consiste en atar durante un día a todos los habitantes de la comunidad con su montaña a través de este lazo azul que recorre de casa en casa y que lo que va haciendo es tejer una red de relaciones sociales, de nudos, de amistades. De alguna forma es como si María Lay estuviera visibilizando esas conexiones invisibles de las que hablábamos antes, que intenta poner de relieve el ecofeminismo. Otro ejemplo interesante de cómo releer esta mitología de las diosas madres desde una óptica más contemporánea y desde una óptica menos esencialista, la encontramos también en el trabajo de la artista catalana Nuria Well. Este es un proyecto suyo titulado Afrodita, del año 2017. Eh, es un proyecto que surgió a raíz de una invitación que le hizo el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen de Valencia para hacer un, un proyecto ad hoc y ella decide reflexionar sobre la figura de Afrodita, es decir, otra vez sobre una diosa, ¿no? una diosa mujer o una... Una, un referente eh, femenino, pero parte de Afrodita para hacer una reflexión sobre la maternidad en el capitalismo posfordista. Postfordi, Ella lo que le plantea al centro del Carmen es lo siguiente. Eh, que le pague los siete meses de cotización a la seguridad social que en aquel momento, no sé si sigue siendo así, que en aquel momento eran indispensables para que una mujer pudiese acceder a la baja de maternidad. Es decir, solo podías tener baja por maternidad si habías previamente a lo largo de tu vida cotizado al menos siete meses a la seguridad social. Claro, ella estaba llamando la atención sobre el hecho de que muchas mujeres y en particular muchas artistas que trabajan dentro de un sistema de economía no regulada, economía informal, en realidad nunca, ha tenido, nunca han tenido opción siquiera de cotizar a la seguridad social y las leyes ni siquiera contemplan su existencia. Bien, después de muchas negociaciones con, el, con la institución, que era muy reacia evidentemente a acceder a estas peticiones, finalmente lo que consiguió Nuria Huel well fue que el dinero que estaba destinado a la producción de la obra, el museo lo destinara a pagar esos siete meses de cotización, redactaron un contrato con la ayuda de un abogado. Y eh, eso es lo que se narra en el vídeo juntado a toda una serie de imágenes en las que esta historia contemporánea eh, es comparada o releída a la luz de la proyección de imágenes de Venus prehistóricas y de deidades matriarcales. La obra de Nuria Well... Eh, es interesante porque nos lleva también a un tema que ha sido muy importante dentro del ecofeminismo y del, y del feminismo en general, que es la necesidad de politizar la maternidad, de pensar la maternidad en términos políticos. Y pensarla en términos políticos porque... Si bien es verdad que las mujeres han sido mucho más activas dentro de los movimientos de defensa del medio ambiente y han tenido un papel central, sobre todo en los países del sur, en la defensa de la naturaleza, eso es así, no tanto o no, como decía Mary Daly, porque las mujeres estén biológica o íntimamente ligadas a la tierra sino que, eh, como eh, subraya Vina Agarwal, esto ocurre porque el papel social que el patriarcado ha atribuido a las mujeres las convierte en garantes del sostenimiento de la familia, las convierte en eh, responsables del aprovisionamiento de agua, de comida, de energía. Y esto evidentemente les ha hecho tomar conciencia de una forma muy directa, de una forma muy evidente, de la interdependencia entre seres humanos y entorno natural. Esta, este protagonismo de las mujeres en el activismo medioambiental y esta toma de conciencia gracias al papel histórico que han cumplido a lo largo de los siglos, es algo que trata el colectivo eh, DSK, DSK, que eh, nos proponía eh, tras la tragedia del Prestige, nos proponía este vídeo, titulado 1848-2002. Que era un vídeo en el que se mezclaba, no, no lo puedo reproducir por el asunto de, de los derechos de reproducción, pero quizás se intuye un poco en la imagen. Es un vídeo que mezclaba eh, la imagen de un famoso cuadro de Millet de mediados del siglo XIX, Las espigadoras, ¿no? que retrata un mundo campesino idealizado poblado por estas mujeres campesinas bañadas por una luz dorada. ¿no? y mezcla esta escena, pues, un tanto estereotipada del mundo rural, con la imagen de unas mariscadoras en la playa gallega que están haciendo lo que parece ser su trabajo cotidiano, y que, sin embargo, no lo es, porque lo que están haciendo es recoger los restos de fuel, que quedaron en las costas de Galicia después del desastre del hundimiento del Prestige. De alguna forma, este trabajo nos muestra cómo hay una conexión, ¿no? una genealogía eh, o una línea que une a esas mujeres campesinas del pasado con las mujeres rurales del presente y el papel central que tienen las mujeres en eh, la supervivencia del medio ambiente, ¿no? Eh, no solo a través de su trabajo, sino a través de eh, esta labor de eh, lucha medioambiental. Bueno, este importante papel de las mujeres, eh, sobre todo en las economías de subsistencia, ha sido puesto de relieve por un destacado grupo de activistas y teóricas que a veces son conocidas con el nombre de ecofeministas del sur o ecofeministas de la supervivencia, eh, pensadoras ecofeministas que vienen eh, de países que podríamos considerar del sur global y que han hecho una aportación muy interesante en esta idea de pensar las conexiones. Porque ellas han hecho mucho hincapié en que eh, hay una equiparación o un paralelismo entre la dominación de los pueblos del sur como colonia externa del capitalismo y la dominación de las mujeres como colonia interna del capitalismo. Y para autoras como María, Shiva, eh, María Mies perdón, o Bandana Shiva, es imposible pensar eh, el ecofeminismo sin plantearse al mismo tiempo las relaciones norte-sur. ¿no? no se puede tener una perspectiva ecofeminista para ellas sin al mismo tiempo estar planteándose cómo operan las jerarquías norte-sur a nivel global. Y de hecho, Shiva insiste mucho en que la creencia propia del capitalismo de que los recursos naturales son ilimitados es un mito y es un mito que solo puede mantenerse mediante estas divisiones entre centro y periferia, norte, sur, eh, hombres, mujeres, zonas urbanas y rurales, eh, norte desarrollado y sur eh, supuestamente atrasado o subdesarrollado. Y es ahí donde Shiva eh, pone mucho el acento en la necesidad de impugnar lo que ella llama el modelo de mal desarrollo occidental, eh, no solo porque conduce a la pobreza a las mujeres y a los pueblos originarios, que son las, prim los, las primeras víctimas, de la degradación medioambiental, sino porque pretende imponer el modelo de sociedad industrializada occidental como el único posible. Y las ecofeministas del sur insisten mucho en la idea de que hay otros modos de vida tanto o más válidos que este y que el ecofeminismo debe luchar por ponerlos en valor y por preservarlos. Estos textos de Mies y Shiva yo creo que nos dan una clave interesante para pensar la obra de artistas que se han interesado por la restauración del equilibrio de los, de los ecosistemas. Estoy pensando en artistas como, por ejemplo, Agnes Denes, Denes que en 1982 realiza esta intervención en Manhattan que consistió en, en, tras meses de preparativos, evidentemente fue una intervención que requirió muchísima logística y muchísimos preparativos burocráticos, tras meses de preparativos consiguió plantar un campo de 0,8 hectáreas. En un vertedero del Bajo Manhattan, a dos manzanas de Wall Street, podemos ver aquí los edificios de Nueva York, a dos manzanas del World Trade Center, de lo que entonces era el World Trade Center, se transportaron camiones de tierra, se trazaron surcos a mano, se despejó, se despejó todo el paraje de piedras. Eh, se limpió de basuras, porque esa zona era originalmente un vertedero, y al plantar y recoger una cosecha de trigo en un entorno que era eminentemente urbano, eh, Dennis no solo estaba haciendo un gesto práctico de restauración del paisaje, sino que también estaba llamando la atención sobre las prioridades equivocadas de la sociedad capitalista y sobre la necesidad de poner la vida en el centro, que este poner la vida en el centro es otro asunto que aparece en todas las reflexiones ecofeministas. Otro ejemplo de este tipo de restauración del paisaje es el que nos proporcionan las obras de Patricia Johansson, aquí vemos una intervención del año 81 que realizó por encargo del Museo de Arte Moderno de Dallas, en Texas, que le pidió revitalizar una antigua zona de marjales, de, que estaba completamente degradada en la ciudad. Y lo que hizo Johansson fue ahí eh, este proyecto de creación de un parque urbano en la laguna. La laguna fue depurada, se introdujeron la fauna y la flora original eh, para reavivar y equilibrar, equilibrar todo lo que era el ecosistema de la zona, y al mismo tiempo se diseñaron toda una serie de senderos, de bancos, de toboganes, eh, cuyas formas se inspiraban en las plantas acuáticas y que además sirvieron, como en el caso de María Lai, para tejer lazos comunitarios, ¿no? para volver a activar la zona como una zona de, de convivencia pública. Eh, preservar o restaurar los equilibrios eh, ecosistémicos también tiene que ver con ser capaz de preservar los saberes rurales. Y esto es algo que interesa mucho a la artista catalana Karma Casulá. Eh, pongo como ejemplo este proyecto titulado Monsanto no es santo de mi devoción. Casulá partía de la idea de que, aunque existen bancos de semillas donde se intentan conservar semillas que están, tipos de semillas que están condenadas a desaparecer, no hay bancos donde se recoja la memoria de la cultura material de la agricultura tradicional y de los sistemas de vida que rodean ¿no? a esas semillas. Y eso es lo que ha estado intentando hacer Casulá en este proyecto, un banco de memoria de agricultores sobre el cultivo tradicional de la tierra mediante la recopilación de narraciones visuales narraciones literarias, entrevistas que eh, reflejan la vida cotidiana, diaria, subjetiva eh, del mundo rural y agrario y recogen, intentan preservar todos esos saberes. Y esto se completa además con mapas, mapas, este por ejemplo es de la zona del río Jarama cerca de Madrid, en el Parque Regional del Sureste, mapas que nos ofrecen también información sobre los cultivos actuales en esas zonas. Bien, algunas de estas ideas o de estos conceptos ecofeministas que he estado intentando explicar brevemente en, en la primera parte de mi charla han sido recogidas por otra línea u otro eje de trabajo que a veces se ha denominado con el nombre de ecologías queer. Es un término que se refiere a una constelación ambivalente, difícilmente definible, de prácticas, prácticas interdisciplinares que parten de la teoría queer, por una parte, pero también de la, eco, de la herencia del ecologismo y del ecofeminismo y buscan romper las definiciones normativas sobre la naturaleza y el género. Y subrayar en particular las intersecciones entre heterosexismo y eh, especismo y patriarcado. ¿no? Subrayar que eh, hay una íntima conexión no solo entre el sexismo y la degradación medioambiental, como decían las ecofeministas, sino que ese sexismo tiene un matiz eh, claramente heterosexista. Eh, aunque es deudora en parte del ecofeminismo, la ecología queer también desde luego rechaza lo que entiende que es el sesgo esencialista de algunas teóricas ecofeministas y su obsesión por conectar con los mitos ancestrales y las diosas madres. Evidentemente, la ecología queer se inspira en los escritos de Butler y en todo el componente anti-esencialista que en general tiene la teoría queer anglosajona. Y en ese sentido, vemos cómo artistas como Elizabeth Stephens y Annie Sprinkle van a reescribir desde esta perspectiva queer ese mito de las diosas madres. Ellas se definen como artistas ecosexuales y han creado una nueva disciplina que es la sex ecología, que es un cruce entre la ecología y la sexología. Y en todos sus trabajos, la tierra, el planeta ya no es, como en el caso de estas artistas de los 70, una gran madre, ya no es vista como la gran madre tierra, sino que la Tierra se convierte en un amante plurisexual, un amante capaz de dar placer a todas aquellas personas de cualquier sexo, tendencia sexual o incluso cualquier especie que quieran entablar relaciones amorosas con ellas y muchas de las actividades que han desarrollado Stephens y Sprinkle van en esta línea desde organizar bodas con la tierra hasta eh, publicar un manifiesto ecosexual, eh, un manifiesto ecosexual del que leo simplemente un par de párrafos para que nos hagamos un poco idea de cuál es su retórica. Dice, somos ecosexuales, la tierra es nuestra amante, estamos locas pasional y ferozmente enamoradas. Tratamos a la tierra con amabilidad, respeto y afecto. Somos una comunidad global ecosexual que crece rápidamente. Algunas de nosotras somos sexoecologistas, investigando y explorando los lugares donde se cruza la sexología y la ecología en nuestra cultura. Bueno, y hay varios eh, epígrafes de este manifiesto que recoge de forma irónica. Todo ese formato de los manifiestos de vanguardia, y que es un manifiesto que ellas animan a afirmar a toda aquella persona que quiera hacerlo. Aquí vemos la foto del manifiesto ecosexual, tal y como la expusimos Juan Guardiola y yo en esa exposición a la que hacía referencia Diana antes eh, Territorios que importan. Y vemos, ellas de hecho nos dijeron explícitamente que estaba ahí para ser firmado por cualquier visitante de la exposición que quisiera adherirse a ese manifiesto ecosexual y ya se ven allí algunas firmas. Por tanto, más que evocar un supuesto matriarcado primitivo o más que ensalzar el papel de las mujeres en el activismo medioambiental, a la ecología queer lo que le interesa es ver cómo los discursos sobre la naturaleza han sido usados para imponer la heteronormatividad y para controlar la sexualidad y castigar a todas aquellas personas consideradas sexualmente transgresoras. Y de hecho, incluso en aquellas sociedades en las que la comunidad LGTBI goza de amplios derechos civiles, la ecología queer sigue subrayando como nuestra concepción sobre la naturaleza sigue mayoritariamente, o nuestra concepción sobre la heterosexualidad, mejor dicho, sigue mayoritariamente asociada con la idea de lo natural. ¿no? Natural y heterosexualidad son dos términos que forman parte de nuestro marco mental. Un marco mental que las artistas canadienses Shauna Dempsey y Lori Milan quieren alterar o perturbar a partir de este tipo de proyectos. Este, esta imagen o estas obras forman parte de su proyecto Lesbian National Parks, que consiste en releer la tradición norteamericana de los parques naturales. Hay un verdadero rito en Estados Unidos y Canadá en torno al turismo de naturaleza y las visitas a los parques naturales y ellas proponen releerlo desde la óptica queer, vestidas con este uniforme de guardias forestales lesbianas, lo que hacen es patrullar a través de estos espacios protegidos interpelando a los visitantes, cuestionando las ideas hegemónicas acerca del turismo, del ocio, de la naturaleza, y lo hacen equipadas con folletos, equipadas con toda una serie de dispositivos pedagógicos, mediante los cuales pretenden hacer patente una presencia lesbiana presencia lesbiana que piensan que altera los relatos patriarcales y heterocentrados a través de los cuales hemos pensado tradicionalmente la naturaleza. Uno de los centros de reflexión de la ecología queer ha sido eh, la, el pensar eh, la relación entre animales humanos y animales no humanos. Eh, y si a la ecología queer le ha interesado mucho el mundo de los animales no humanos, es en primer lugar porque el estudio del mundo animal muestra como muchos comportamientos o características que en el ámbito humano solemos tildar o solíamos tildar de antinaturales, de raras o de aberrantes. En el mundo animal son absolutamente corrientes, son absolutamente frecuentes, como el hermafroditismo, la bisexualidad, los embarazos en sujetos machos, los ritos de apareamiento precedidos de marcajes de orina, etcétera, etcétera. Por otra parte, a la ecología queer le ha interesado mucho también el universo de los animales no humanos, porque eh, Pensar en ellos nos ayuda a radicalizar esa crítica al antropocentrismo que ya estaba presente en el pensamiento ecofeminista y nos ayuda a rechazar el excepcionalismo humano típico de la visión antropocéntrica. No somos excepcionales, no somos el centro. ¿no? Vivimos juntas con eh, muchas y muchos otros seres vivos en el planeta. Y en ese sentido la ecología queer pone mucho el acento en desafiar las ideas tradicionales con respecto a qué organismos, qué especies o qué individuos tienen valor. Se entiende, por tanto, que en los últimos años nos encontremos con muchos artistas que han intentado integrar a los animales no humanos como agentes, colaboradores en sus obras de arte un tipo de prácticas cuyas raíces habría que buscar otra vez, yo creo, en los años 70, ¿no? cuando algunos artistas, he puesto aquí el ejemplo del trabajo de William Wegman con perros, empiezan a integrar a animales vivos en sus obras, pero es verdad que en muchas de estas primeras obras el animal... Eh, es pensado y utilizado con, como un objeto, casi como una materia prima. ¿no? Eh, de estas primeras experiencias hemos ido evolucionando a trabajos que me parecen más interesantes en la medida en que ya, como digo, intentan integrar a los animales como co-creadores, colaboradores de la creación artística. Es el caso de estos trabajos escultóricos en colaboración con pájaros de Bjorn Brown donde ella proporciona a los animales una variedad, a los pájaros, una variedad de materiales naturales y sintéticos, como hilos, cuerdas de plástico de colores para que vayan tejiendo sus nidos. O también es el caso del trabajo del artista chino Liang Xiaoyi con gusanos de seda. Xiaoyi eh, lleva 25 años criando gusanos en su estudio con los que realiza obras en colaboración, obras como este proyecto que quizás es uno de sus trabajos más conocidos, en el que cubrió mallas de cadenas de metal con una capa de seda blanca en la que los gusanos fueron hilando sus capullos y por tanto actuando como coautores de la obra. Bien, este tipo de obras, claro, no solo cuestionan las nociones tradicionales o clásicas de autoría, de genio artístico, de qué es un artista sino que también cuestionan la centralidad de lo humano en el universo, enfatizando esa continuidad entre animales humanos y no humanos como parte de una malla de interrelaciones que difumina las fronteras tradicionales que establece la ciencia entre especies, partículas, organismos y entornos. También este tipo de obras supone, evidentemente, interrogarnos sobre la propia categoría de lo humano, ¿no? pensar sobre ese concepto o esa noción de ser humano que arrastramos, pues al menos desde el siglo XVIII. Y en ese sentido podríamos pensar que forman parte de una tendencia más general a repensar este lugar del humano en la cultura contemporánea reciente. Eh, se suele utilizar, aunque bueno, todas estas categorías evidentemente son muy discutibles y han sido muy discutidas, eh, pero se suele utilizar el término transhumanismos para designar a un movimiento que sobre todo a finales del siglo XX aspiraba a transformar la naturaleza humana mediante tecnologías que permitieran superar las limitaciones biológicas. Eh, el término transhumanismo se dice que fue acuñado en 1957 por el biólogo James Huxley, que ya en aquel momento invitaba a la humanidad a superarse a sí misma mediante lo que veía que iban a ser los avances asombrosos de la tecnología. Y en ese sentido, los transhumanistas a veces distinguen lo transhumano de lo poshumano. Lo poshumano sería una especie de horizonte ideal al que habría que aspirar, horizonte que estaría marcado por la capacidad del ser humano de dejar de serlo en realidad gracias al proyecto eh, o al avance de las tecnologías, de la información, de las ciencias cognitivas, de la neurología, mientras que lo transhumano sería el, la serie de cambios transicionales, ¿no? el momento de transición a través del cual nos estamos acercando a ese supuesto futuro poshumano. Estas aspiraciones del transhumanismo yo creo que estaban bastante presentes en la obra del artista australiano Stellark, que fue uno de los pioneros porque ya en los años 80 empezó a realizar performances durante las cuales se instalaba prótesis que aumentaban la potencia de su cuerpo. Por ejemplo, en Third Hand se instaló un brazo articulado, una tercera mano que le permitía incrementar un tercio la fuerza de sus miembros superiores. En Amplified Body lo que hizo fue construirse unos ojos dotados de rayos láser que le daban la oportunidad de ver más allá. Y otro ejemplo en extra ear se instaló una oreja exterior que lo que hacía era aumentar su capacidad de escucha. Bien, este cuerpo amplificado de stellar que tiene poco que ver con ese cuerpo insumiso, con ese cuerpo improductivo del que hablaban, por ejemplo, algunos surrealistas como Bataille en los años 30, sino que es un cuerpo de una potencia sobrehumana que tiene mucho en común con los superhéroes de la era Cibor, contemporáneos del propio Stellar, como Terminator o Robocop. Y, y en cierto sentido, el proyecto de Stellar yo creo que resucita algunas ideas muy antiguas o algunos mitos artísticos muy antiguos como el de la vieja fantasía del artista que se coloca en el lugar de Dios, ¿no? que el artista que eh, tiene la capacidad de convertirse en el supremo hacedor del mundo. Y de hecho Stellar se define a sí mismo como un guía en la evolución, un escultor genético, un arquitecto de los espacios interiores del cuerpo. Un cirujano primigenio, un transformador del paisaje humano. ¿no? Es decir, eh, vemos ahí los ecos de esa vieja fantasía de afirmación de la autoridad creativa del artista usurpando el lugar de Dios, que es un tema que está impregnado de resonancias románticas. Y que es una fantasía que yo creo que encontramos dibujada también, aunque de otra forma, en la obra de la artista francesa Orlán. Orlán, que en los años 70, en el año 74, inicia esta serie con el título genérico del drapeado y el barroco, una serie en la que ya manifiesta la voluntad de reinventar su cuerpo. Se trata de un conjunto heterogéneo, como vemos, de performances públicas y privadas, eh, de instalaciones, de fotografías, de vídeos, de vestidos de escultura, en los que el artista, en una imagen que recuerda mucho evidentemente a la Santa Teresa de Bernini, lo que está haciendo es fabricarse una nueva identidad, que es la identidad de Santa Orlán. Santa Orlán. Este proyecto adopta todavía un giro más radical cuando Orlán decide pasar a la acción y decide empezar a transformar su propia carne en material de trabajo. En julio de 1990 tiene lugar en París la primera de sus polémicas operaciones performances. Operaciones que en origen tenían el objetivo de transformar su rostro en una imagen de síntesis que tomaba elementos de famosas heroínas de la historia del arte. Se trataba de hacerse la boca de la Europa de Boucher, la nariz de la Diana de Fontainebleau, etcétera, etcétera. Eh, aunque luego el proyecto, como señalaré, irá eh, variando en el tiempo. Orlán exige siempre, sí, aquí vemos esa imagen de síntesis de la que hablaba, de la que al principio partía Orlán, para intentar construirse un rostro ideal, lo cual era evidentemente una reflexión sobre el canon y sobre la construcción del estereotipo de la belleza femenina ideal a través de la historia del arte. Eh, como decía, en estas performances, Orlán insiste siempre en que las intervenciones le sean practicadas con anestesia local, de tal forma que ella tenga control de todo el proceso, otra vez que no se ponga en cuestión esa autoridad creativa. Y en estas performances, la cirugía se convierte en un gran espectáculo barroco, son eh, transmitidas vía satélite. La artista suele ir acompañada de músicos, de bailarines, eh, toda la decoración eh, del quirófano está absolutamente pensada, su vestuario suele estar diseñado por modistos famosos. En esta cuarta operación, por ejemplo, corrió a cargo de, de Paco Javán y durante las operaciones ella lee textos, textos en los que se ponen en cuestión las fronteras convencionales de la identidad. Eh, no utiliza desde luego la cirugía estética a contrapelo y como podemos imaginar le ha costado mucho, le costó mucho encontrar cirujanos que estuvieran dispuestos a realizar estas operaciones performances, eh, lo cual para ella reforzaba un poco el mensaje de sus obras, porque decía si yo quisiera hacerme una nariz como eh, todas las narices operadas que aparecen en la prensa, Rosa, usted no me pondría ningún problema, pero yo quiero hacerme esta imagen que es distinta y entonces me acusan de eh, tergiversar los fines de la cirugía, me acusan incluso de tener problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Eh, se trataba, por tanto, de, como digo, utilizar la cirugía a contrapelo y convertirla en una herramienta no ya de homogeneización del físico de las mujeres, de sometimiento a unas leyes de belleza establecidas, sino que la, la emplea como una herramienta de diferenciación, de resistencia y, de hecho, consciente de que las pequeñas modificaciones que iba eh, haciendo en su rostro no eran suficientes para generar esa imagen resistente o de resistencia, Hollande irá variando su programa sobre la marcha y en 1993 se hizo instalar o implantar por la cirujana feminista Marjorie Kramer estos dos bultos de silicona en las sienes bultos que le conferían un aspecto claramente monstruoso y que la conectaban con todo un imaginario del monstruo que va pues, desde Frankenstein hasta monstruos más antiguos. En el año 98, en parte por razones de salud, Orlán abandona estas operaciones en carne propia o abandona la práctica de las operaciones quirúrgicas. E inicia una serie de autorretratos, que son las autohibridaciones, que están basados en patrones de belleza de civilizaciones no occidentales. Son autorretratos en los que, gracias a imágenes producidas por ordenador, combina su rostro con rasgos de estatuillas o de máscaras antiguas del arte mesoamericano o del arte africano, eh, culturas en las que se practicaban deformaciones que desde el punto de vista occidental resultan aberrantes e inaceptables, eh, pero que muestran pues, ese carácter social, cultural, codificado de los patrones de belleza. Aunque la obra de Orlán tiene desde luego esta dimensión feminista ¿no? y tiene esta voluntad de, de pensar y cuestionar esas definiciones normativas y la opresión que esos patrones de belleza ejercen sobre el cuerpo de las mujeres, al mismo tiempo, yo creo que tiene también bastante que ver con esta fantasía de omnipotencia creativa de la que hablábamos en el caso de Stellark y tiene mucho que ver con la idea de la autocreación. ¿no? De hecho, Orlán, el primer gesto artístico que hace en el año 62, cuando inicia su carrera artística, es cambiarse de nombre. Ella no se llamaba. Originalmente no cambiarse de nombre que es renunciar al origen, ¿no? renunciar al origen paterno y materno, y es esta idea de autoengendrarse, de negar el origen materno, el que evoca en de sus primeras fotografías del año 64 que se titula Orlando a Couche del Mem, que es un juego de palabras en francés que es muy difícil de traducir en castellano, juega con la homofonía entre el Mem, ella misma, y el Mem, ella me ama. ¿no? Pero ya está ahí esta idea de la eh, mujer que se crea y se engendra a sí misma. ¿no? Eh, y de hecho, esta es una idea que está detrás de gran parte de sus trabajos y detrás, desde luego, de todo ese trabajo de autocreación, autoconstrucción, ya sea a través de las operaciones quirúrgicas o ya sea a través de las técnicas de la imagen por ordenador que es la idea de algún modo de sacar a la luz y ella utiliza este término a la verdadera, o no, la mujer, no la mujer que ha sido modelada por el deseo masculino, no la mujer que ha sido modelada por la represión social, sino una mujer inventada por ella misma, un arquetipo del que ella sería la autora sin la presencia del hombre, sin la presencia de Dios, ¿no? Y eh, os leo un párrafo de Orlán a este respecto. Dice, se acabó Dios para siempre. Seguimos, eh, se acabó la maldición del destino, de lo inevitable, de lo adquirido. Seguimos convencidos de que debemos plegarnos a las decisiones de la naturaleza, esa lotería de genes distribuidos de forma arbitraria. Mi trabajo se revela contra lo innato, contra lo inexorable, contra lo programado, contra la naturaleza, contra el ADN, que es nuestro rival directo como artistas de la representación. Y Dios, por poco que se crea en Dios, se podría decir que mi trabajo es blasfemo. Eh, lo que creo que los ejemplos de Orlán y Stellarc muestran es que eh, el llamado pensamiento transhumanista en realidad está impregnado de viejas creencias humanistas, eh, entre otras esa aspiración a poder separar eh, o superar los límites de la naturaleza a través del progreso científico-técnico, que es uno de los pilares de, eh, bueno, de, del humanismo desde, desde el Renacimiento. Eh, de hecho, fue proba probablemente esta interpretación del pensamiento transhumanista y el despliegue que hicieron algunos gurús tecnológicos de la ideología trans transhumanista el que llevó, en parte, a Donna Haraway a distanciarse un poco de la imagen que había creado en los años 80. La imagen del Cibor, eh, ese Cibor que Haraway, como recordaba ayer, Remedios Zafra, nos proponía como una forma de nueva fabulación feminista en un mundo poshumano, y probablemente. También incómoda en parte con estas interpretaciones eh, que se hacían en ciertos círculos transhumanistas, Haraway fue evolucionando hacia las posturas que expone en libros recientes como Seguir con el Problema, que vuelven la mirada hacia la posibilidad de construir formas de parentesco complejas. Entre especies que vayan más allá de las fronteras de lo humano y que vayan más allá de esas pretensiones de conquista de la naturaleza del pensamiento humanista y transhumanista. Y frente a este transhumanismo, que a veces se ha llamado transhumanismo de Silicon Valley, eh, resulta interesante esta propuesta que nos hacen pensadoras como Haraway o pensadoras como Braidotti, que representan un poshumanismo más crítico. Eh, para Braidotti, de hecho, el poshumanismo no es un ideal de futuro al que debamos tender, sino el que el, el poshumanismo está aquí y ahora, porque ya Haraway lo había dicho en los años 80, ya todas somos cibor. y en ese sentido el poshumanismo es a la vez nuestra condición presente pero también una perspectiva crítica para abordar nuestra condición presente. Evidentemente ni Haraway ni Braidotti piensan que podamos refugiarnos ya en la nostalgia del mundo que fue, ¿no? eh, o refugiarnos en posiciones tecnófobas que intenten volver a una especie de pureza anterior, sino abordar críticamente. ¿eh? el tiempo que nos toca vivir. Ayer Remedios hablaba de la dificultad de habitar el propio tiempo. Ellas intentan darnos herramientas, creo, para esa dificultad de habitar este tiempo realmente difícil que nos ha tocado vivir. Um, en ese sentido, en esta línea de un poshumanismo más crítico, hay artistas que recogen algunas de las reflexiones de Haraway y de Braidotti, por ejemplo, como el Critical Art Ensemble, para intentar pensar y escenificar el poder y las formas de proceder de las grandes empresas de biotecnología, que cada vez tienen un papel más central en nuestras vidas o los trabajos del grupo Subrosa, que alertan acerca de los peligros de la reproducción asistida como nueva forma de control del cuerpo femenino, eh, y que también nos muestran en realidad que esa idea del excepcionalismo humano ya es también totalmente anacrónica para el propio capitalismo. Porque al capitalismo le da igual la frontera entre lo que es humano y animal, máquina, ser vivo, cultura o naturaleza, todo ello cada vez está gestionado bajo criterios abstractos de generación de ganancias. ¿no? Para Haraway y Braidotti, sin embargo, y especialmente Haraway insiste mucho en ello. Esta visión crítica del poshumanismo no debe llevarnos a la melancolía o al catastrofismo. Eh, de hecho, por eso Haraway rechaza metáforas como la del apocalipsis eh, para hablar del cambio climático, porque nos llevan a la inacción, al catastrofismo. Eh, sino que eh, también la condición poshumana puede pensarse como un lugar de múltiples posibilidades transformadoras. Y para acabar, quería evocar la obra de Andrés Senra, que yo creo que transita en esa línea. Senra, que en 2020... Eh, hizo esta exposición eh, Cuerpo, una alianza contra natura de deseo, en el que planteó una reflexión crítica sobre ese sueño eugenésico del transhumanismo tecnocapitalista, en el que se crearía una especie de raza ¿no? de hombres mejorados, y frente a esta visión de lo poshumano o de lo transhumano, eh, Senra presenta al monstruo, al híbrido, al otro, al raro, eh, como una forma de, de pensar un ser humano distinto, un ser humano que eh, se forma a partir de las alianzas y los ensamblajes entre lo humano, lo no humano. Eh, y este poshumanismo especulativo, crítico, que él nos propone en sus obras, es un lugar para reflexionar también sobre un tiempo marcado por el fin de los binarismos, los binarismos entre lo artificial y lo natural, eh, para desfamiliarizarnos del género. Para tunear y hackear nuestro cuerpo, pero hacerlo en un sentido que nos permita, de alguna forma, trascender las políticas identitarias y para crear estos nuevos ensamblajes que son, yo creo, como decía Haraway, formas de fabulación, ¿no? formas de pensar nuestro presente y nuestro futuro. Bien, para terminar, quería decir que yo creo que si este recorrido un poco amplio que he hecho hoy aquí deja algo claro, es que en, en la línea en, lo, en la que ya lo decían hace años Latour y, y autoras como Isabel Stengers, eh, ya no podemos pensar la política exclusivamente desde lo humano sino que parece imperioso pensar en términos cosmopolíticos y la pregunta del cómo vivir juntas, cómo podemos vivir juntas, cómo podemos vivir juntos, necesariamente debe incluir a todos los otros seres vivos que habitan en el planeta, plantas, hongos, microbios, animales no humanos, pero también a todas esas máquinas que ya forman parte de nuestro mundo, de nuestro horizonte cotidiano. Muchísimas gracias.